I de fet ens n'anem en d'una exposició a una altra. Parlàvem del Centre Cívic Riu de Santa Coloma i ara ens n'anem en al Centre Sociosanitari del el Centre Cultural al Carme, no sociosanitari, al Centre Cultural al Carme, on hi podem veure una exposició des de mitjans de desembre. En aquest cas és d'una artista panamenya, és l'Olga Sinclair, que de fet és una de les grans exponents de l'art contemporani. Una mostra que porta per nom, color i esperança i que es podrà veure fins al 20 de febrer. Nosaltres volem parlar amb ella, ho fem a través de videoconferència. Olga Sinclair, Sinclair, muy buenas tardes. Buenas tardes, Monse, ¿cómo están? Muy bien, y además con este título de color y esperanza, que un título que ya nos dice muchas cosas. Es cierto, la verdad que el color siempre ha sido una, eh, una patente que ha estado ligada al nombre de la familia Sinclair, porque mi padre era un gran maestro de la pintura y era un gran colorista. Y yo también he heredado ese color de él, que es una combinación del Caribe, como pueden ver a mis espaldas, ese trópico, con esa sofisticación europea, en donde se crea un balance entre un continente y el otro. ¿Y yeah, qué es lo que podremos ver en esta exposición? ¿Qué nos ofreces? Bueno, les ofrezco parte de la, de la obra que he exhibido ya en un par de museos, en el Museo de la Modernidad y la Ilustración en Valencia, en la Fundación de eh, eh, Antonio Pérez en Cuenca y luego ahora en Badalona, eh, conjuntamente con el grupo de Gran Willem, que hemos hecho una especie de itinerancia eh, en orden geográfico para que el público de toda la región pueda eh, conocer mi obra y ver cómo me expreso. Eh, eh, parte de esta obra fue pintada en medio de la pandemia, el año pasado, antepasado, perdón, el 2020, en donde ya me había quedado sin materiales y tuve que improvisar con materiales caseros, como diría eh, el, el, el jabón de lavar, o una copa de vino tinto, o un, un aceite de oliva usado para freír eh, las, los corderos. O sea, me valí de todo lo que tenía a mi alrededor para poder sacar esa soledad. Y diría yo, esperanza de poder salir adelante después de un confinamiento como el que tuvimos hace dos años y que aparentemente no ha desaparecido del todo. Entonces, por eso que siempre, siempre me considero una mujer con una actitud positiva, de esperanzas y de alegría, y quise que ese fuera el título de la muestra para Badalona. Y además, si no me equivoco, te cogió en Madrid este confinamiento cuando empezó la, la pandemia. No sé si hablábamos hace un rato precisamente sobre esta faceta de creación que tuvieron muchos artistas eh, durante, durante este confinamiento. Explicabas con, con esta falta de materiales cómo tuviste que, que afrontarlo, pero cómo han ido estos dos últimos años. Bueno, la verdad es que estos dos, dos últimos años hemos vuelto a ver como una luz al final del túnel y por eso de allí la esperanza, a pesar que hay nuevas cepas y a pesar que ahora se habla del Omicron. Eh, siento que el ser humano, cuando está frente a momentos de crisis, se le despierta ese surrealismo, diría yo, que es esa forma de ver el inconsciente de uno mismo, esa forma de uno autocuestionarse y querer ser una mejor persona. Entonces, eh, salen nuevas tendencias, nuevos colores, nuevas formas, porque uno mismo se quiere reinventar. Entonces, creo que, que valió la pena, porque al final, en un confinamiento, lo único que ves... Es tu cara en el baño, en, eh, frente a un espejo, o si no, leyendo un libro en la sala, o si no, encerrado en cuatro paredes. Yo creo que ha sido como que se detuvo el tiempo y eso nos hace sentir nuevamente que somos frágiles y que todos tenemos que ser más humildes para enfrentar lo que la vida nos dé. Con esperanza y con color. Con esperanza sobre todo y con color también. Olga, tú has dicho en alguna ocasión que, que tu obra ah, está abierta a muchas interpretaciones en El Espectador, que de hecho ah, el público ve a veces otras facetas que quizá no habíamos pensado en, en tus pinceladas. ¿Puede ser también que lo veamos aquí en Badalona esto? Es verdad, este... A mí me, me dolió mucho que no se pudo hacer ese encuentro con los jóvenes de la Escuela de Bellas Artes de Valladolid, que íbamos a tener un encuentro, un conversatorio. No se logró por cuestiones de tiempo y por cuestiones de pandemia, ¿no? Pero efectivamente, mi obra yo la considero una obra abierta, una obra abierta a interpretaciones, una obra donde el público al observarla siente sensaciones, eh, y no tanto que di, diría yo angustia, porque. Mi propia naturaleza no es angustiosa, ni mucho menos, pero sí entrando como en otro tipo de dimensiones, porque todo lo que tiene que ver con el espacio, el cielo, la luna, el sol, y todo lo que fluye a través de, de esta no, diría yo, de esta no gravedad que nos ata, hace que el ser humano se abra. Y mi obra creo que tiene una, una patente de invitación para que hayan interpretaciones. Y me hizo muchísima gracia porque cuando vi la obra de, del maestro Magritte eh, en, en Madrid, creo que era en el kiss en Bornevisa, él también hablaba de que invitaba a muchos artistas a su estudio a que interpretaran su obra para ponerle incluso títulos a las obras, cosa que a mí no siempre me gusta hacer. Pero me parece interesante que otras personas vean cosas que el mismo artista no puede ver. Nos estamos quedando sin tiempo, pero Olga, no quiero terminar sin eh, nombrar la Fundación Olga Sinclair para promover este arte con un objetivo social. Uh, explícanos qué es lo que hacéis. Bueno, en dos minutos te diré, o en un minuto te diré que eh, siendo yo artista, eh, he pintado con alrededor de 95.000 niños en 13 países y lo hice hace, esta fundación la creé hace 12 años con el propósito de llevar eh, arte y cultura a los niños, ese ejercicio lúdico de enfrentarse a un lienzo en blanco, un papel en blanco, y que los niños y los jóvenes puedan sentir esa sensación creativa que muchas veces están adormecidas porque no están dentro de los pensos académicos eh, de los colegios y de, la, de los ministerios de educación. Entonces yo que he tenido la oportunidad de exhibir en más de 50 países con un padre artista, maestro, y he gozado de mi vida de artista, la, para mí un propósito de vida era transmitirle a los niños esa, esa plataforma de querer expresarse por ellos mismos aún en momentos de crisis o de angustia para sacar su alma y dejarla plasmada en un lienzo. Y que seguro, segurísimo que, que les ayuda a ello. Olga Sinclair, muchísimas gracias por atendernos desde Badalona. Gracias a ti, Monce, y a todos los amigos de Badalona y Barcelona. Un saludo. des de les Amèriques. Doncs res, des d'aquesta connexió des de les Amèriques amb l'Olga Sinclair, amb aquesta exposició que recordem fins al 20 de febrer, tenim oportunitat de veure el Centre Cultural al Carme. Nosaltres és hora d'acabar. Tornarem dilluns. Que vagi molt bé.